Hola, si sos estudiante universitario y sentís que estás estancado en la carrera, que no avanzás como te gustaría avanzar, o te sentís mal porque estás muy atrasado, quédate porque este video es para vos. Si bien este es un canal para abogados, cuando me puse a hacer la lista de consejos me di cuenta que en realidad aplica para cualquier carrera. El primer consejo que te voy a dar es poner las cosas en perspectiva. Por ahí te atrasaste un año, o dos, o tres, o cuatro, o cinco y lo ves como algo trágico, como que ya perdiste gran parte de tu vida. Te quiero contar que según la ciencia es muy probable que vivas más de 150 años, así que en realidad ese atraso que vos ves como algo trágico y como algo grandilocuente, en realidad es un dato menor en lo que va a ser toda tu existencia. Ahora, obviamente no te estoy diciendo esto para que te tranquilices y sigas tu carrera a pasos de tortuga, sino por el contrario, te digo para que recuperes el ánimo, para que te motives y empieces a hacer lo que tenés que hacer si es que querés avanzar un poco más rápido, si querés dejar de estar en empantanado. El segundo consejo que te voy a dar es que veas a tu carrera como un juego. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si vos estás jugando un juego, necesitas una estrategia para llegar a esa final tan ansiada, a ese premio mayor. Muchas veces el que se recibe más rápido no es el que más sabe, sino el que aprendió a jugar el juego y tuvo una estrategia, supo cómo manejarse a lo largo de la carrera para obtener sus objetivos mucho más rápido. ¿Y a qué me refiero con esto de elegir una estrategia? Tiene que ver con, primero, animarse a rendir, aunque por ahí no estás del todo preparado, a saber qué material elegir y de dónde estudiar, a saber por ahí qué le gusta al profesor que le digan para estudiar puntualmente eso que quieren que le diga y decir eso quieren que le diga, saber elegir la mesa en donde uno se va a presentar, por ahí no estancarse, no enojarse con una materia que no la puedes rendir y bueno, por ahí la dejas pasar y en vez de rendir esa difícil, rendís tres o cuatro fáciles y ya está. Entonces, todas estas cuestiones se transforman en estrategias que te van a allanar el camino y son cosas a las cuales tenés que dedicarle cierto tiempo y cierta energía para saber organizarte mejor e ir así superando los obstáculos que por ahí te va presentando la carrera de un modo más fácil. El tercer consejo es un consejo de vida, pero también te va a servir para la universidad. Hay una frase que dice que uno es el promedio de las cinco personas con las cuales más se relaciona. Así que a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida, tenés que preocuparte por tu círculo más cercano. Tratar siempre de rodearte de personas que te obliguen a mejorar, que te suban la vara. En ese sentido, si tenés que estudiar, por ejemplo, buscar un grupo de estudio con gente comprometida en lo que está haciendo, con gente que vaya por el 10. Por ahí vos no vas a sacarte un 10, pero por ahí esa fuerza y ese empuje te obliga a esforzarte más y llegar por lo menos a un 6 y bueno, ya está, ya aprobaste la materia. Es muy típico que las personas que por ahí están más atrasadas en la carrera se sientan en el fondo. No, vos no tenés que hacer eso, vos tenés que ir adelante, participar de la clase, compartir tiempo con los que prestan atención, con los que participan en las clases, intercambiar ideas, a estudiar, a debatir. Eso te va a enriquecer mucho y te va a servir de empuje para poder llegar más rápido a tus metas. Cuarto consejo, pero antes, suscríbete al canal, sígueme en Facebook y en Instagram, por favor. El cuarto consejo por ahí no tiene directamente que ver con tu carrera, pero sí tiene que ver con tu vida profesional. Si sentís que perdiste mucho tiempo en tu carrera, te traigo una buena noticia y es que se puede recuperar ese tiempo. ¿Cómo le voy a hacer para recuperar ese tiempo? Es muy importante para tu vida profesional que tengas experiencia en la profesión en la cual te vas a desenvolver. Entonces, yo te recomendaría que si estás trabajando en algo que no está relacionado a la carrera, trates de buscar un trabajo que esté relacionado con tu carrera. Entonces ahí vos vas a ganar experiencia y una vez que vos tengas tu título, además del título, vas a tener experiencia y eso te va a abrir muchas más puertas, te va a cortar muchos más plazos, vas a estar recuperando el tiempo perdido. Lo mismo sucede si te dedicas a estudiar otras disciplinas que por ahí no te enseñan en la facultad, pero que van a estar relacionadas al momento de tener que ejercer tu profesión. Yo voy a hablar respecto de la abogacía, respecto del derecho, porque es lo que conozco. Es muy importante si estás estudiando abogacía, por ejemplo, que hagas talleres de práctica jurídica, puedes hacer mediación, puedes estudiar idiomas, puedes estudiar oratoria, puedes estudiar marketing digital. Todas estas son cuestiones que te van a hacer súper útiles al momento de recibir. Esto también te va a ayudar a recuperar ese tiempo que vos pensás que ya está perdido, porque una vez que te recibas, no solo vas a tener tu título universitario, sino que vas a tener experiencia y conocimientos en otras áreas que van a enriquecer muchísimo tu vida profesional.
El quinto consejo es para derribar un mito y tiene que ver con la fuerza de voluntad. Básicamente, la fuerza de voluntad es una farsa. A mi modo de ver las cosas, y es una opinión personal, la fuerza de voluntad es algo que se tiene o no se tiene. Si vos no la tenés, va a ser la excusa perfecta para que postergues todo, para que pospongas o directamente para que abandones. Vas a decir, no tengo fuerza de voluntad, entonces no puedo estudiar. Como no estudias, te frustras más, tenés menos fuerza de voluntad, entras en un círculo vicioso en donde todo se va a la mierda, básicamente. Entonces, lo que yo te propongo es que reemplaces esa palabra fuerza de voluntad por la palabra disciplina. ¡Ay, pero qué fácil era reemplazar fuerza de voluntad por disciplina! Ya estoy, ya tengo disciplina, ya voy a estudiar, ahora sí. I have bad news for you, man. It's not easy. Consejos dados anteriormente te van a facilitar camino, por ahí te lo van a allanar, pero requiere de tu disciplina, requiere de que te sientes a estudiar a veces sin ganas. Tenés que asumirlo, tenés que aceptarlo, y si no, si por ahí estás viviendo una crisis existencial, tenés que ponerte a pensar, tomarte el tiempo para reflexionar si por ahí la carrera que elegiste es la que querés. Te puede pasar que por ahí te equivocaste y no lo querés aceptar por presiones externas o por una misma presión tuya, pero bueno, ¿y qué vas a estar perdiendo el tiempo en algo que en una carrera que no te gusta? Por ahí necesitas cambiar de carrera por otra cosa, por ahí ni siquiera tenés ganas de hacer una carrera universitaria y por ahí el sentido de tu vida está en trabajar en algo que te guste, en algo que te apasione, y bueno, lo tenés que aceptar, pero siempre teniendo en cuenta que todo objetivo grande, digamos, que tenga en tu vida va a necesitar de un esfuerzo de parte tuya, y bueno, vos vas a tener que alimentar ese esfuerzo con disciplina. Es así. Bueno, no quería caer en este video en eso de Bill Gates tardó 15 años en recibirse y es el hombre más rico del mundo. Creo que Bill Gates ni siquiera se recibió. Porque obvio que hay personas que tardaron 20.000 años en recibirse. Yo, sin ir más lejos, soy un genio. Lo que me refiero es que no hay un parámetro. No es que porque tardes más sos peor, ni tampoco es que porque tardás más como Bill Gates o como, no sé, Jeff Bezos, sos un genio loco que está pensando en grande. Por ahí tardás y sos un bruto, por ahí tardás y sos un genio, por ahí te recibís rápido y sos un bruto, te recibís rápido y sos un genio. O sea, no es un parámetro. Pero sí sirve estos ejemplos a tener en cuenta, sirven para relativizar las cosas, como te decía en el consejo número 1. Y ahora sí, el último consejo es que te suscribas al canal y que después te vayas a ver alguno de estos videos que aparecen aquí en pantalla, me seguís en mis redes sociales. ¿Te imaginas un mundo sin superabogados? Yo no.